Nah. Bienvenidos a Lacriñoños, el programa donde hablamos 100% de lacrimosa. Somos unos obsesionados, somos unos ñoños, unos intensos del de tema lacrimosa y no tenemos empacho en decirlo. A mí me vale gorro si usted dice ¡Ay, ya, qué hueva! Ya todo lo dijo Tilo. Entonces váyase si no le interesa. Pero si sí le interesa, quédese, porque tenemos un gran programa. Conmigo tengo el gusto de conducir Carlos von Richter desde allá por... No voy a decir dónde porque se enoja. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Gabriel. Eh, encantado de estar aquí platicando contigo. Ya ríete, no hay ningún problema. Hola, Juanan. Hola, Jonathan. <laughs> aquí andamos para hablar otra vez de lágrimas. Ok, perfecto. Y tenemos también, claro, a Juanan, el majariego. No mujeriego, majariego, que es el cantilicio de Majada Onda, España. ¿Cómo estás, Juanan? Muy bien, pero eh, vamos a ver, te voy a corregir. Majariego y mujeriego, ¿vale? Ay, cabrón! Sí, sí, claro, okay. claro. Vaya eh, tío. Sí, sí, porque en casa por lo menos tengo a dos. Tengo dos, ¿no? O sea, entonces, eh, bueno, como siempre, encantado de, de, de estar aquí y, y de charlar de, de nuestra banda favorita, claro, por supuesto. Así es. Y bueno, Harry Larlequín, que ya es irrelevante en este programa, no lo vamos a volver a escuchar hablar, esperemos. Y nuestro productor, Jonathan, desde los controles, que él se encarga de ponernos a raya, de decirnos, ya entren, ya hablen, ya cállense. Y que, pues, este luego se queda silenciado, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos a un programa más. El día de hoy tenemos un tema importante. Vamos a hablar de un single de Lacrimosa Este single es el quinto, me parece. Corríjanme si estoy mal. Sí, el quinto. Sí, el quinto. Y es Der Morgen Danach. Un single que sirve eh, de puente también entre los álbumes de Elodia y Fasade y que incluso el propio Tilo Wolf ha declarado ser... Algo como una continuación directa del de tema Amende de birchwein que es donde acaba Elodia, porque considera que la relación entre el último tema de Elodia y el primer tema de Fasade es disruptiva, o sea, no, no puedes conectar directo, tiene que haber algo en medio, y Ti lo cree, cree que es der Morgantanaj, porque va como que en ese orden de, de ideas, además conceptualmente es aquí en Amende estábamos esperando, bueno, no, esperando que el, al final estuviéramos juntos, ¿no? Y el otro es la mañana siguiente, ¿qué pasó? ¿No? La incertidumbre y tanto en líneas musicales, pues sí podemos conectar un poquito, pero ya si nos vamos a fasade, que ya hablaremos de eso en algún momento, sí hay una, es, es abrupto el, el, el primer momento de fasade, no que el disco sea abrupto el cambio, estamos, digo, en la línea, pero es algo... Eh, si sí, es un inicio así, como un golpe en la cara, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes, chicos? Primeras impresiones, ideas generales de este single de Morgan Danach. Voy contigo, Carlos. Sí, este, este pequeño single, pues sigue en la misma línea, por fortuna, todavía de, de, de estos singles de, de EPs que, que todavía nos presentaban el adelanto del de siguiente álbum. Eh, en este caso, en dos versiones, como ya sucedió en otras veces, siempre de agradecerse. Eh, pero eh, también, con, eh, digamos que siempre contiene un, un par de temas ahí que suelen ser muy enriquecedores, ¿no? Muy particulares, temas que por alguna razón no alcanzaron a estar en el disco. Y ese alcanzaron, lo puedo poner entre comillas, solamente ustedes saben, este, en este caso no tenemos un tema menor en, en, en este single, lo cual hace una exquisitez. Y eh, pues lo repito, ¿no? Es, es, eh, sigue la misma línea y... Es como digno todavía de, de, de coleccionarse este, este, este single No sé si está a la venta todavía, ojalá que sí, porque la verdad es que vale mucho la pena. Que bueno, este, eso sería como mi impresión primera y general. Ok, Juanan. Eh, a ver, eh, bueno, es, es una pequeña joya, ¿no? Y, y sí, que, sí que está a la venta todavía, se puede adquirir eh, sin ningún problema. Eh, yo destacaría eh, que tiene un carácter un poco extraño. Eh, a diferencia a lo mejor de otros singles, eh, yo creo que es un, una publicación que no desvela demasiado eh, en relación a cuál va a ser el tono del siguiente álbum, ¿no? que, que sabemos que, que va a ser Fasade, y que de hecho se, se publican los dos en el mismo año, en 2001. ¿no? Pero tiene, o sea, eh, es, 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 otro, o sea, es otra, eh, otro single que contiene cuatro temas, pero son cuatro temas que, como digo, no dejan ver demasiado, eh, el, no sé, qué camino eh, va a tomar La Crimosa en su, en su siguiente álbum. No sé si vosotros pensáis lo mismo o no. Musicalmente me parece una joya, me parece una, una delicia. Eh, y luego también yo creo que hay algo aquí... Eh, que si queréis lo podemos luego hablar con un poquito más de, de tiempo, yo creo que aquí empieza a asomar ya el mundo eh, Snake Skin, que recordemos que surge en el año 2004 es decir, todavía queda un poquito pero no sabemos eh, no sabemos eh, en qué año compuso eh, Tilo los primeros temas de, de Snake Skin, es decir los, los que pertenecen al álbum eh, Music for the Lost luego si queréis podemos Detallar un poquito más Y por qué digo esto Sí, de hecho estoy de acuerdo contigo Y se concatenan dos ideas La primera idea que yo concateno es Si no re, Remontándonos al pasado cuando escuchamos este Sencillo Pues sí, no develaba mucho De cuál iba a ser el tono Y yo siento que la segunda idea es que experimentó Demasiado en, en este En esta joya de, de single Hay mm. canciones que poco tienen que ver, a lo mejor. Pero incluso hay canciones que no están en este, en este single, que forman parte del ciclo Fasade, que tampoco están en Fasade. O bueno, una canción. Y yo creo que esa canción es justo como el... El feto no nacido de Snake Skin. Estoy hablando de Promised Land. Pero bueno, sí. eso ya lo hablaremos en algún momento. Y también... Eh, que lleguemos a dos temas específicos, hablaremos más de esa relación que, que yo también veo, justamente mm. de, de las ideas primigenias de, de lo que iba a ser en un futuro Snake Skin. Mm. Ahora, como dato adicional, este, este sencillo sale el 6 de agosto del año 2001. Eh, mm. Participa la orquesta alemana Film que es una orquesta que, que se usa para scores de, de películas. Y. Eh, estuvo a cargo del single y estuvo a cargo del disco Fasade posteriormente. Eh, es donde prim, por primera vez hay un tema tocado no en alemán ni en inglés, sino totalmente en finlandés. Y este, los cuatro temas que aparecen aquí creo que es... Son, son, a mí los cuatro me encantan. Es un single mm. que en su mayor parte... Eh, me la pena. Es muy corto para mi gusto, pero bueno, sí, un single tiene sí. que ser corto. Pero en relación sí. a los anteriores, creo que es, estamos de los cinco que han salido. Este creo que es el más breve, el más directo el sí, más es posible. conciso. Es posible. Es posible, sí, claro. Eh, pero bueno, a mí en lo general se me hace una joyita. Es un single mm. elegante. Yo, yo lo pondría, si lo tengo que calificar, es como un single elegante. ¿No? Eh, Ahora, en la producción, tenemos que participan aquí, obviamente, Tilo Wolf y Anne Nurmi. Eh, Tilo Wolf en la voz y la programación, Anne en voz y teclados. JP se encarga por primera vez, bueno, no por primera vez, ya lo había hecho en el Odie, pero aquí ya más de lleno, guitarra, bajo y también programación. Vemos el debut de un baterista, que es Mane Ulich, eh, quien ya empieza a formar parte de las grabaciones de estudio de la Crimosa. Tenemos a Bjorn Westlund en la flauta, que es una flauta muy característica en der Morgen Danach, eh, Hagen -Kur, eh, cello en el tema Nischbeberzich, eh, la orquesta que ya les mencioné, dirigida por Gunther Josek, y con el concertmeister Thorsten Schloss, Scholz. Perdón. Obviamente las letras y música son de Tilo Wolf, excepto Bankina, que hay una curiosidad en el texto de Bankina, que ya hablaremos en el momento en que lleguemos a, a ese tema. La letra es de Anne, pero es curioso mm. esa parte. Um, fue grabado por JP en los Impulse Music Productions en Hamburgo. Um, la orquesta fue grabada en Scoring Stage Berlín, masterizado por Helge, Helge Halbe. En, en Hamburgo, la idea de la portada, como siempre, es de Tilo Wolf, ejecutada por Gunnar Eisel, este miembro de Love Like Blood, creo, eh, fue miembro de, de Love Like Blood. Y bueno, todo lo demás, eh, Tilo Wolf, ¿no? En pocas palabras. La foto de portada es de James F. Hausel y vemos, pues, a una chica con un velo eh, y se nota que es, son las luces del alba, ¿no? Un tema que, 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 pues, que representa muy bien la idea del, de, la, de la canción. Y en la contraportada, pues vemos a una chica desnuda. YouTube, no nos censures, por favor. ¿Qué les parece el arte, el diseño de este, de este álbum? Carlos, está silenciado. Creo que Harry te silenció. Gracias. Mm. Eh, muy acorde a lo que comentas. Es elegante, es misterioso, es, es bello. Y eh, contrasta un poco también con, con, con artes anteriores, ¿no? De, tanto de singles como de, del álbum principalmente. Y pues no está de más decir que, tal, al menos Gabriel y yo sentimos esta eh, pequeña diferencia que hay en, en esta etapa, digamos, al, al concluirse con El odio a una trilogía, aquí se siente algo distinto y creo que desde, desde el arte podemos sentirlo, al menos esa es mi percepción. Sí. Y yo creo que sigue siendo etapa de oro como bien decían pero mm. creo que aquí es más elegante creo que aquí empieza una era de oro pero el más elegante más fina más pulidita y creo que antes es más eh, explosiva es más este a lo grande no que no quiere decir que esto no sea lo grande sino ya está más trabajado más, más... contenida ajá, ajá sí sí yo creo que sí yo creo que lleva razón sí Elodia eh, o sea la, la eh, digo elodia como como Everest eh, en, en cierto modo a nivel de medio y demás no es más eh, no sé eh, ocena más gráfica no más explosiva no y, y ahora tenemos ya un tilo no tenemos eh, eh, nos encontramos la cremosa un poco más un poco más medido no más más calmado eh, yo respecto al arte quiero quiero poner algo en valor y es que, eh, bueno, o sea, una, una modelo desnuda, ¿no? Eh, es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en el libreto de, de Satura, ¿vale? De manera así como muy velada, un poco como en marca de agua, con la letra encima, es algo que ya hemos visto. Pero esta portada, que a mí me parece, bueno, a nivel de arte me parece maravilloso, podría ser ya una portada de Snake Skin. Es que no solo en lo musical encontramos ya cierto sonido, no una cierta sonoridad que nos, que nos conduce a ese proyecto paralelo de Tilo, sino que ya en la propia portada estamos viendo elementos, o sea, recordemos, todas las portadas de, de Snake Skin eh, están protagonizadas por bellísimas modelos, ¿no? Eh, bellísimas mujeres que aparecen o desnudas o semidesnudas, ¿no? Sensuales, en plan, pues, jugando con el erotismo, etcétera, etcétera. Es un poco lo que encontramos aquí. Y luego, por ejemplo... Eh, aquí en la, en la portada aquí encontramos como una especie como de diálogo entre dos mundos, que son dos mundos antagónicos. Por un lado, tenemos elementos que tienen un aroma clásico eh, completamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el, el tema del desnudo, que es uno de los grandes temas clásicos. Tenemos el tema de los paños, el cortinaje, la letra manuscrita. O sea, eh, elementos que son, eh, pues eso, ¿no? O sea, mundo clásico, que nos llevan al clasicismo entendiendo el clasicismo en un sentido como muy general, pero luego tenemos otro mundo, que es el mundo, vamos a decir, el mundo del diseño más moderno, de la ciencia ficción incluso, o sea, tenemos uso, de, eh, uso extensivo, y, y no, sé, no recuerdo ahora mismo si exclusivo, yo creo que también, de la letra minúscula, tenemos eh, un uso de fuentes tipográficas que son también como muy modernas… Muy recordar Quiero recordar, como lo tienes tú ahí delante, Gabriel, eh, creo que sin serifa, creo, a ver, ¿lo pone? Sin serifa. Sin serifa. Sí, ¿vale? Como tendencia decir, al century gothic, pero más moderno. Exacto. Que esto nos conduce, a su vez, a lo que va a ser Fassade, ni más ni menos, ¿no? Que Fassade ya en la, en la propia eh, portada de... De, de no pues tenemos o sea, alusiones clarísimas a la ciencia ficción, ¿no? a, a, a la fantasía, etcétera, etcétera, como también vimos en Inferno, pero esto de una manera igual, menos, no sé, como menos mitológica, por así decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y más entroncado, pues con. con lo industrial, pues, inclusive. Claro, exacto, exacto. Así es. Carlos, ¿algo quieres opinar acerca de esto? Nada en particular. Perfecto. Este single también en su momento fue lanzado por Nuclear Blast. Era uh -huh. cuando Tilo ya tenía el convenio con esta compañía de, de, de Alemania. Y bueno, aquí vemos en, el, en la carátula del CD uh -huh. el logo de Nuclear Blast. Actualmente, si tú lo compras, ya no aparece ese logo porque ya no hay existencias de Nuclear Blast. Ya se se liquidaron todas las, las que se tenían que liquidar eh, y se vendieron, ¿no? Entonces, eh, bueno, dato interesante porque gracias a esta apertura a la distribución de Nuclear Blast es que Lacrimosa llega a México de manera accesible. Pero eso ya lo hablaremos en su momento con FASA de que es el primer álbum que llega a México, ya producido en México, de Lacrimosa. Este single no, el single eh, fue hecho en Europa, no llegó a México. No sé si hubo una edición nacional después, creo que no, más que en compilados. ¿Tú te acuerdas, Carlos, si hubo edición nacional de, de este single? No, ¿verdad? No, a, lo, a lo que recuerdo, no. Fue pasado directamente en, en Digipack. Sí. Ok. Pero bueno, eh, nada más era apuntar eso, que se me hace un dato interesante. Eh, si no tienen eh, empacho, podríamos pasar a los temas. Uh -huh. ¿Te ¿De acuerdo? O ¿Quieren anotar algo uh -huh. más? No, no. Muy bien, vamos con los temas. Vamos con los temas. El primero es Der Morgen Danach. La mañana siguiente, que eh, en cuanto a letra y, y fondo, pues es una concatenación de Amén de Es que viene después, es una carta eh, y esto se, se lo dice el propio Tilo en la, en la letra y está explícito en la portada. No hay una, hay una, está la letra eh, como decía Juan en manuscrita ahí este, encima de, de la cortina. Eh, se me hace un, como letra, se me hace un tema muy, eh, muy lindo, muy eh, poético. Eh, es un clásico ya de la crimosa, eh, el, el cual muchos fans lo consideran infantable en los conciertos, que ese tema, bueno, para mí es, si no está en el concierto, mejor pero no es que no me guste el tema simplemente que yo creo que ya lo hemos visto demasiado no eh, musicalmente es delicioso es cuando lo escuché por primera vez dije ay esto otra vez es la sorprendiéndonos rompiéndonos este, los cimientos de de, lo que, de la incógnita que siempre representa esperar nuevo material sin embargo como dice Juanan contenido no tiene el, la, la misma intensidad que eh, Stolz, que lo que Alain y Suspite, sino es, está bien, tiene ese vaivén. Eh, pero bueno, quizá ustedes se puedan explicar mejor. ¿Qué opinan David, de Der Morgen Danach, eh, Carlos? Quería preguntarte antes de eso: eh, que ¿este fue el primer disco que nuevo, digamos, que, que, que tú esperabas, digamos, de La Crimson Mi Comeback. Ya. Así es. Era, esa era mi duda. Eh, híjole, un, un tema precioso, lo sabemos, lo, lo sentimos. Eh, creo que tam, tanto el título como, bueno, el título particularmente habla de este concepto de la mañana siguiente, que no solamente es eh, esta historia que, de la que acabas de comentar, ¿no? Que nos liga a, a Elodia. Eh, creo que también es un despertar de Tilo como artista porque obviamente lo comenté en, en el programa pasado, en El Odia, ¿qué sucede cuando, cuando tienes la oportunidad de, de que como artista hagas tu obra maestra, ¿no? tu ópera magna? Creo que no sé, no, no puedo imaginar a, 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 a un artista lo bueno, particularmente en ese día, en esa mañana siguiente de haber creado esa obra maestra que es El Odia. Por eso, eh, una vez lo comentamos por aquí, recuerdo las palabras de Juana. Dije, ¿cómo, cómo, ¿cómo creas algo después de haber creado el odio? Dijo bueno, pues, como lo hiciste también anteriormente, ¿no? Como se hace el odio, como se hace el chiste, como se hacen todos. Sigues trabajando. Y, okay. y el resultado, bueno, lo, 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 el primer atisbo fue este: esta canción que eh, nació también grande, es una, un tema pequeñito quizá, eh, eh, un, un poema musicalizado preciosamente, pero eh, grande en el sentido de que la línea de la cremosa seguía siendo la misma musicalmente al menos. Eh, nace con orquesta y la orquesta está perfectamente integrada todo el tiempo. Me explico no es solamente un adorno ahí para eh, hacer más bella la canción. La flauta, es exacto. O sea, del modo en que esas, esas primeras notas son muy características, son preciosas y un tema obviamente inolvidable, ¿no? Que sí, estoy de acuerdo, puede sobrar ya después de 20 años de escucharlo en vivo, no hay ningún problema, pero siempre, siempre, siempre va a ser un gran consentido de, de, del público de la crimose. Sí. sí, nada más eh, quería eh, comentar algo, esa flauta de, de, del inicio se te cae de las manos, ¿no? La, 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 la flauta tan delicada que, que maneja, ¿no? Eh, que Juana, que ¿no? le va muy bien al, al tema, por cierto. Eh, bueno, es un... Es un tema como muy romántico, no, muy sensual, eh, muy en la línea de Lodia también, eh, donde nos encontramos como un metal muy, o sea, como muy matizado, no, o sea, como un metal de, de perfil bajo, por así decir, no. Eh, por eso yo decía que despista un poco este single, no, o sea, no sabes muy bien eh, con, porque son temas muy diferentes los que los que contiene entonces no sabes muy bien. ¿Qué, qué clase de, de, de música te puedes encontrar en, en ese nuevo álbum, ¿no? que, que va a resultar ser Fasade. ¿no? Y eh, es un tema que a mí me gusta porque yo encuentro conexiones con, con, con otros temas, ¿no? con otros trabajos. Por ejemplo, eh, asoma el asunto de la adoración, ¿no? lo que nos lleva a Satura. Eh, de nuevo tenemos ese tema, ese, o sea, esa... Esa temática que yo creo que es el, el gran tema de la crimosa, ¿no? O sea, el sufrimiento que genera eh, el no poder, eh, digamos, el no ser capaz de alcanzar ese objeto de deseo, ¿no? el sufrimiento que, que genera, ¿no? la, como la imposibilidad de alcanzar cierta plenitud personal ante esa, ante esa carencia. ¿no? Eh, y luego es un tema pues, insistente, obsesivo, ¿no? donde de nuevo tenemos muchas de las cosas que ya hemos hablado en otros temas el asunto de la baja autoestima, ¿no? Eh, la cosa de... Eh, todo esto está en la letra, ¿no? Eh, la cosa de... Eh, algo así que dice al principio de eh, cualquiera puede verte, ¿no? Pero yo te veo mejor, ¿no? Yo, o sea, yo tengo la, la mirada más aguda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque estoy como a tu sombra observándote todo el tiempo y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué decir? Es un tema a mí, me encanta, la verdad, es un tema eh, pues muy, muy bello, ¿no? O sea, que, que, que duda cabe. Y, y prometedor, por otro lado, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo que cuando escuché este single, pues me voló un poco la, la cabeza, pero como digo, no sabía muy bien por dónde iban a tirar los tiros, porque claro, esto y Bankina, pues es, es muy diferente, ¿no? Pero bueno, una cosa que no hemos dicho es que esta, esta, este, este primer corte de Der Morgen Danach... Eh, primer corte del single, es exactamente la misma eh, versión que aparece en Fasade, la misma, exactamente la misma. Y, y bueno, poco más que de decir al respecto. Es, es interesante que lo retomes porque vemos que en Alain Esusrite y en The Morgan Danach, sus versiones son idénticas a las que después mm. aparecen en el álbum consiguiente, ¿no? Porque Shakal y Stolz Esquires son versiones editadas. Sí, exacto, exacto. Aquí Eso, tenemos... La misma, la misma versión. Luego hay una segunda versión, que luego hablaremos. ¿Qué forma eh, parte es de este single? Más o menos similar, un poco entre comillas, ¿no? Okay. Pero sí es la misma versión que aparece en Fasade. Así es. Ahora, ¿qué opinan de, ¿cómo se llama, Carlos, la parte de una canción que no es el coro? Lo que va al principio. Estrofa, bueno, la estrofa se llaman verso, pero en realidad una estrofa eh, se compone de muchos versos. Ok. Mi pregunta es... ¿Qué, ¿Qué opinan de la manera de eh, cantar la segunda estrofa? Que es una estrofa muy larga y que es muy, mm. es, es casi, eh, te deja sin aliento, ¿no? Más bien, Tilo casi se queda sin aliento porque no, pausa, no para. Está ah, cantando, me. está cantando, está cantando, no voy a cantar, Carlos, no te preocupes, oh, pero gracias. sí, es la parte de dice, sale dir y de ahí hasta que vuelve al coro. ¿Qué opinan de esa parte? Digo, es curiosidad, ¿no? A mí se me hace la, la mejor parte de la canción, incluso más que el coro, pero quisiera saber ustedes qué, qué opinan. De, definitivamente, bueno, de acuerdo contigo, es más grande esa, esa segunda estrofa que, que, que el coro mismo, ¿no? Que es un poquito repetitivo, eh, más pequeño, pero sí, me encanta aparte, eh, siempre que la tocan en vivo, lo que hago para disfrutar esa canción después de las de la veintena de ocasiones que la he escuchado es este cantarla yo mismo, ¿no? Porque obviamente es un ejercicio precisamente de, de, de canto, el, el, el decir líneas tan largas sin respirar, porque realmente casi no tienes ningún momento para respirar. Entonces, ¿Y las esas... partes... Las partes donde te deja respirar también son muy bellas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero sí, este, yo, eso es un buen ejercicio. Yo creo que va muy con la letra, ¿no? Con la, entre comillas, historia que cuenta. Y, y es el tipo de juegos vocales a, a los que nos tiene acostumbrado eh, Tilo, ¿no? Es este tipo de, de juegos le gustan mucho. Lo que pasa es que, bueno, igual ya no los hace tanto mmm, por cuestiones de, bueno, pues el tiempo va pasando, ¿no? Y entonces, eh, no sé, claro, vamos a ver, eh, puede haber estrofas, eh, digamos, largas de duración con muchos versos que no exigen demasiado, ¿no? pero otros que a lo mejor sí que exigen un poquito más, porque luego también está la música, ¿no? Pero, pero yo creo que esto es algo que... O sea, el jugar con la voz es algo que a Tilo le ha, le ha fascinado siempre, ¿no? Y aquí siempre. le sale muy bien, ¿no? O sea, aquí tenemos a... a no sé, ese, como esa sensualidad todavía en la voz de, de Tilo que luego yo creo que se va a ir perdiendo con el tiempo. Lo que no significa que no pueda asomar en un momento dado, pero, pero yo creo que aquí tenemos a ese estilo que, que todavía pues, hace este tipo de cosas. De acuerdo, sí, creo totalmente. que a nivel interpretativo es donde resalta mucho eso, eso que comentas. Mm. Eh, como dices bien, va con, con, con la canción, va con la letra, por mm. eso está esta prisa de decir tantas palabras mm. en, en un pequeño fragmento de, de, de tiempo, ¿no? Y eh, sí, eh, lo tomaría en cuenta también como una voz particular de Tilo, de las tantas que tiene, y esto lo, lo menciono a manera de adelanto, porque la verdad es que las voces de Tilo, que son tantas, merecen su programa eh, mm. singular, ¿no? Es que recordemos, en, en Lasse por ejemplo, recordemos This Is The Night, que es muy diferente, muy diferente lo que hace, pero que son, son juegos que le, que le gusta mucho hacer, la verdad, y que siempre que puede lo hace, lo que pasa es que, bueno, igual ya, pues no lo hace tanto, ¿no? Claro. Ok, ahora. Al final es un tema de exigencia también, claro. Sí, 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 sí. sí. Claro. Vamos al segundo tema, que es Der Morgen Danach, Metus Version. Mm. Vuelve a repetir la palabra Metus. Sí. Eh, que bueno, ya la habíamos visto en Celeinot, Not, ¿no? Mm. En el single de Alex, no, eh, Chacal. Mm. Sí, fue en Chacal. Mm. En Chacal, donde viene la Metus Mix. Aquí es mm. Metus Version. Mm. Eh, y creo que esta versión no sé por qué lacrimosa la usó en el video oficial y la usó en Sight Rising en vez de usar la versión original decidió usar Metus version y creo que aunque es más más este tiene un minuto menos de duración que justo uno menos es cumple creo que una función distinta y la cual es ir al grano como demostrando mm. la grandiosidad de este tema pero reducida y jugó un poquito con la programación y con la orquesta. Porque aquí la orquesta la vemos extrañamente, se escucha un poquito más arriba. Y la, la parte eh, de programación pues está más presente. Y yo creo que es aquí donde Juanan pues, vio esta relación con Snake Skin, ¿no? ¿Me equivoco, Juanan? Eh, sí, más allá de... Bueno, uno, uno de la uno de los ejemplos, porque hay varios, ¿no? O sea, más allá de lo que hemos apuntado ya del arte del, de, del single. Pero sí, o sea, aquí vemos a un tiro juguetón, ¿no? De hecho, yo no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que me gusta más esta versión. Creo que me gusta más. Me parece, es más directa, es más, más como más esencial, más, más juguetona, ¿no? Más exploradora. Esencial. O sea, esencial claro, es la palabra. Claro, esa, y tiene un minuto menos, pero. No, no echo de menos ese minuto. O sea, no, en, en ningún momento lo echo de menos. Y, y no sé. Eh, eh, yo, yo creo que las dos juntas func funcionan súper bien, la verdad. O sea, entiendo, entiendo que Tilo eh, hiciera el juego es decir: voy a sacar otra versión, ¿no? Eh, porque yo creo que realmente es un tema que da juego. Que da juego. Mm. Totalmente, sí, muy, y, y funciona bien. Muy de acuerdo contigo, Juanan, en eso de Tilo Juguetón. Eh, mm. Es una versión que también me, me, me gusta mucho, prácticamente la esencia está ahí, es casi la misma canción, y, y en esta versión sí, no, no es que eche de menos la, el minuto faltante de la otra, comparando, ¿no? Pero eh, yo me quedo con la versión original porque le, le siento un poquito más de clase, eso me gusta mucho en esa canción, una de las particularidades que tiene. Es uh -huh. esa clase, ¿no? Por eso, este, mm, sería que yo me inclinaría por la versión original. Pero ambas funcionan perfecto, ¿no? Y, y como decía, eh, siguen esta línea de, de mandarnos en los singles dos versiones, una original o editada uh -huh. y una versión un poquito más, este, alternativa. Pero la verdad es que funciona bastante bien. Uh -huh. Y lástima que no se siguió siendo, a menos con esa calidad. Yo creo que la diferencia es la flauta, ¿no? En la versión original, la flauta es, digamos. No la protagonista, pero es un elemento protagónico. Sí, orga, organizadora. Es, es, o sea, organizador, es un elemento organizador de, de todo sí. lo que viene después. Porque, sí, te da claro. un, un tono y claro. una atmósfera, ¿no? O sea, te, te, te claro. dice dónde vas a estar ubicado. Esa atmósfera de elegancia, ¿no? Y, y esta otra versión es un poquito más enérgica, más, eh, tiene una mayor vitalidad. ¿no? Y es más sí. ruidosa, incluso, un poquito más ruidosa. O sea, es curioso cómo siendo muy similares, tienen también como sus diferencias, ¿no? O sea, tiene las suficientes la suficiente diferencias como para que justifique la existencia de una segunda versión, pero las suficientes similitudes, ¿no? Como para que también sea una versión amable respecto a la primera. O sea, pues, se complementan súper bien. Súper sí. bien. Es difícil quedarse con, con alguna, pero... Pero me, me, me parece interesante ese juego. Es como, es como cuando en pintura se dice, eh, no sé, cuadros que da la impresión de que tienen el número de pinceladas que tienen que tener, ni una más ni una menos, ¿no? Cuando la pintura es un medio que, por ejemplo, sobre todo la pintura más al óleo que al acrílico, ¿no? Pero la pintura al óleo eh, es una técnica que te permite pues pintar y pintar y pintar y superponer capas hasta, hasta que consigues un poco el efecto que tú deseas, ¿no? Pero aquí da la impresión de que está súper ajustada esta versión. ¿No? O sea, eh, por, eso, por eso decía es como súper esencial dura lo que tiene que durar no traiciona para nada el espíritu de la, de la primera y lo complementa es como una versión un poquito más, pues eso, más ruidosa más, más moderna digamos menos o sea, mantiene su neoclasicismo pero lo es al, algo menos ¿no? y una cosa que quería decir yo no sé de dónde sale lo de Metus ¿no? que ya hemos dicho que ti Tilo utiliza en alguna otra ocasión en alguna otra ocasión no eh, Metus a mí me suena a que procede del latín pero lo que no entiendo es, es eh, a qué se puede referir, porque el latín metus significa algo así como temor, ¿no? O, o, o miedo, hasta donde yo sé. Entonces, no sé muy bien eh, si, si Tilo coge esto del latín, no sé muy bien qué, qué puede significar, pero me costaría bastante pensar que lo coge de otro idioma, no entendería tampoco muy bien por qué. Ok. Había leído yo también una entrevista de Tilo donde hablaba justamente de Dirus y de Metus. Mm. Pero te mentiría, no, no lo tengo. No recuerdas que decía, yo eso no, no me suena de lo leído. No lo, no lo tengo presente. Estoy viendo algunos apuntes, en, a ver si rápido lo puedo encontrar. Pero sí, recuerdo que alguien le pregunta, oye, ¿qué quieres decir con Metus y con Dirus? Y Tilo responde, son atribuidos, creo, creo hablaba de alguna mitología o de alguna deidad. Este, ¿Sabes dónde lo leí? En una de las entrevistas que le hacen los fans en el foro, en el en el extinto foro oficial, cuando tiene ah, las ¿sí? la Green Knights, ahí respondió. Vale, vale, vale. Creo que es ahí. Sí que están todavía. Eso, esos foros eh, siguen ahí. Vale, pero pues pues, le un sí, ojo. Sí, porque, porque hay sí que estaría ahí. bien. Estaría bien. Pero qué, pero qué, terminología más extraña, ¿no? Para porque podría haber puesto no sé, o sea. ¿El odia. ¿Una versión reducida o una versión más enérgica o una versión más...? Mm. ¿El odia? Mm, claro, o sea, exacto. Exacto. Le gusta, le gusta... Le gusta. Yo creo que, yo creo que pensó, eh, voy a ponerle nombres retorcidos porque algún día alguien hará un programa en YouTube donde querrás hacerlo <laughs> todo y les vamos a fastidiar bien fastidiados. Sí. sí, sí, sí. Totalmente. Mm. Muy bien. Voy a pasar al tema número tres, que en lo personal es mi tema favorito de este single. Es un tema para mí, de mis favoritos de la crimosa. Es un tema muy duro. Es un tema cuya letra vemos a un tilo mucho más visceral de lo que lo habíamos visto en ocasiones recientes, a pesar de que hay temas muy fuertes como Sistomichim Lich o sich está cargado de... Entiendo por qué este tema no está enfasado. Yo creo que Tilo, sí. y, y creo que lo ha mencionado, ciertas canciones son para el público que a lo mejor va de paso, que va a los conciertos, que tendrá uno sí. o dos discos, pero hay otros temas que son de la familia, que son para el que compra el single, que compra el disco, que compra la, la rareza, que, se, que somos nosotros, ¿no? Los, los que estamos sí. más. Eh, identificados con el proyecto. Y creo que este tema es para ese tipo de fan, el más adentrado en la crimosa, es un tema de casa, ¿no? De que, a ver, esto es lo que hay aquí afuera, pero si tú te, te involucras, te vas a encontrar con ciertas piezas que pues son un poquito más intimistas y revelan algunas cosas que podrían ser eh, incómodas para ciertas personas, ¿no? Y creo que Nishwebeksi representa perfectamente eso, ¿no? En cuanto a la letra. Musicalmente se me hace una joya, se me hace. Eh. Tiene ahí una sensualidad absoluta. Un solo de guitarra uf, que, 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 que me fascina, ¿no? Me hubiera encantado ver eso en vivo en algún momento, que es uno de los temas que nunca ha tocado en vivo. Eh, y para mí, un momento lacripelopúntico es el momento en que Anne empieza a cantar en este tema. Creo que Anne le da. Si el tema de por sí ya era una bomba, cuando llega Anne. No sé, yo en algún momento visualicé un videoclip en mi cabeza eh, que mientras Ane canta, Tilo está haciendo esto, ¿no? Como, este tema. Como lacerándose internamente, ¿no? Este es, tema podría estar más, más en Inferno que en Fasade. Por, Por la participación de Ane, ¿vale? Eh, Anne de nuevo, como, como conciencia, ¿no? Ane como tranquilizadora. Eh, o sea, es que, es, pero vamos, pero clarísimamente y sin embargo en fase de ni de broma. Mm. Sí, no. Mm. Pero bueno, sus opiniones, por favor. Mm. Eh, estoy de acuerdo contigo, un, una absoluta joya, un tema que enriquece mucho el, 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 el single, probablemente el gran protagonista, un tema misterioso, muy deprimente, desgarrador. Eh, bueno, la melancolía es como lógica, mm. y la verdad es que eh, casi en todo momento te tiene en el suelo, te tiene tumbado mm. este, este tema musicalmente. Llega un momento en que explota, ¿no? pero explota para enterrarte de plano. Es algo de verdad, una, una gran experiencia este, este tema. Eh, me, me encanta eso que comentas sobre, sobre, sobre Anne, en la, for la forma en la que incursiona en el tema, y pues no es de gratis porque obviamente ya venía un. un, un, un mejor momento un, un momento eh, eh, de cumbre eh, musicalmente en la relación mm -hmm. eh, artística entre Tilo y Anne no por eso ahorita esta, esta modo, este modo sutil en el que ella se incorpora al tema es eh, fenomenal es, es una delicia y bueno la letra obviamente te te, te une también es otra interpretación eh, magistral y eh, la cripelopúntica por parte de Tilo eh, usa, usa como muchas voces, ¿no? Y esta voz del final es desgarradora, como ya nos, nos, nos tiene acostumbrados. Realmente, eh, un, un tema perfecto, ¿eh? Chula. Sí, un 10. Sí. Y el chelo, sí. yo creo que por eso Juana lo relaciona mucho con el Inferno, por esos elementos de área ah, como conciencia, el chelo. Claro, es que es todo, es todo. A mí este tema me recuerda también mucho a, a un tema que a mí me fascina, que eh, Morning Glory. Me encanta, es un tema que me encanta. Le encuentro como una melancolía como muy similar, ¿no? Eh, como, como un sentimiento y una manera de expresar como, como similar. Lo que pasa es que es lo que decía antes, que a nivel como de estructura, la intervención de Anne, o sea, eh, las propias palabras de Anne, la, la, el carácter obsesivo del tema a través de, de las letras por parte de Tilo. O sea, todo eso me recuerda mucho a Inferno. Eh, y estaba pensando ahora que o sea, es la demostración, todo esto es la demostración de que estamos ante, ante una banda, eh, o mejor dicho, ante personas que son verdaderos artistas, ¿no? Es decir, eh, si, si de algo no están sirviendo estos programas que ya llevamos tiempo haciendo, es para ir como desvelando ¿no? cuáles son la, las claves interpretativas, cuáles son las constantes, eh, estilísticas, formales, estéticas, etcétera, etcétera, musicales de, de, de la crimosa, ¿no? Entonces, eh, pensar si estuviéramos hablando de David Lynch, por ejemplo, diríamos, pues por ejemplo, eh, algunas constantes así rápidamente, ¿no? Dice, pues el, el uso de contraste, ¿no? Contraste absolutamente en todo, ¿no? Eh, luz y oscuridad, eh, contraste eh, a la hora de introducir eh, texturas, por ejemplo. Textura desde todos los puntos de vista, por ejemplo, a nivel escenográfico, ¿no? Lo mismo te mete algo que tiene mucho metal o algo que tiene terciopelo, ¿no? Recordemos el comienzo de terciopelo azul, ¿no? Eh, los silencios incómodos de los personajes, el, el tiempo como, como detenido, ¿no? O sea, digo por ejemplo, todo esto cuando porque... presentan al tipo pálido en Lost Highway, en medio claro. de la está muy colorida, ¿no? Y es un tipo. Claro, o sea, Totalmente son, siniestro, ¿no? Claro, que eso no, no... Pensemos Mulholland Drive, por ejemplo, con ese otro personaje extraño, en la tercera temporada de Twin Peaks. Es decir, que al final todo esto son como eh, pequeñas obsesiones, eh, eh, pequeñas constantes, que es lo que hacen que pueda existir un edificio, que es más bien una catedral, que se llama David Lynch, ¿no? Y en este caso, lacrimosa. Es decir, que todo gran artista es una persona tremendamente obsesiva tremendamente obsesiva, no hay ni un solo gran artista en el mundo que no sea un obsesivo, pero patológico, patológico. Y aquí lo que aflora, no solamente aquí, sino en todo lo que estamos viendo, en, en, en todos los programas que hacemos, pero en este single se ve muy bien cómo empiezan a aflorar los temas de siempre, las fórmulas de siempre, las conexiones de siempre. Por supuesto, cuando digo de siempre, no es que sean las dos de siempre. No, hay muchas, pero no desaparecen nunca. O sea, unas veces asoman unas más, otras menos. ¿Vale? Y, y eso me parece, no sé, glorioso, glorioso, alucinante, maravilloso. Y es por eso porque estamos ante artistas de grandísimo nivel. Sí, totalmente. Y para cerrar, yo creo que este tema de Niche eh, de Back ojalá, eh, qué mal que, que, que ojo, eh, en esta edición de Fasade Mexicana, por desgracia, apareció con dos bonus tracks, después de Fasade 3. Venía Nish Bebexig y Bankina, ¿no? Como para que, mm. oye, ten un disco de 10 temas. No hagas eso, Scarecrow. <laughs> o sea, bueno, ya no existe. ¿O sí? Bueno, ya les platicaré un ch... después. Pero eh, en el caso de Remorgen Danach, es, yo creo que un single concreto y Nish Bebexig para mí es el Everest de este single. No sé si ustedes opinen lo mismo. Pues creo que por la descripción que acabamos de hacer de Nish Bebexig. Ya, se, dio, se dijo solo, ¿no? Es el Everest. Yo, yo creo que también. Lo que pasa es que es que es un single. Muy sólido. Es que aquí no hay un copycat. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, porque ahora vamos a hablar de Banquina. que Así es. A mí me parece una maravilla. Una maravilla. Vamos a hablar de Banquina, el cuarto tema y con el cual cierra este single, que es la primera vez que Anne tiene un tema para ella sola en un single. Un tema de 5 minutos 17 segundos, el tema más largo de, de, esta, de este single, en el cual eh, yo quiero decir que es alucinante. Es un tema que se interpretó en directo, yo pude verlo con mis propios ojos, y creo que es de las mejores interpretaciones de Anne, tanto en estudio como en directo. es Realmente es alucinante. Y en una entrevista, esto es lo que quería decir de curiosidad: Anne confesa a Orcus, ahora les digo, que cuando estaba, Tilo, esto nace, Banquina nace en un juego. O sea, Tilo y JP estaban jugando en el estudio, estaban programando, estaban, vamos a hacer esta progresión y vamos a hacer esta. Bueno, Carlos me va a decir ahorita, eso no es una progresión, pero estaban jugando es, estructuras musicales y nace Banquina. Y Tilo le dice a Ane, canta, canta algo. Y Ane no escribió la letra, Ane empezó a crear la letra sobre la marcha. Mientras estaba la música eh, fluyendo, Ana empieza a cantar y empieza eh, a improvisar de una manera maestra, porque en ningún momento eh, se nota nerviosa. O sea, digo, si se hubiera notado nerviosa, corte y volvemos a empezar, ¿no? Pero la magia de una improvisación es continuar con esa improvisación. Y, y Ana dice que despertó su alma finlandesa, ¿no? Porque estamos hablando de un tema hablado en otro idioma, en su idioma natal, eh, despertó su afición por los ánimos celtas y místicos, eso es palabras de ella, y dice el texto en realidad solo fue escrito durante el canto, todo encajaba perfectamente y que eh, el, el que lo entrevista le dice, oye, me recordó mucho a Dead Can Dance, y ya le dice, justo le va la a decir. música. Como claro. Vet aunque rara vez la escucho. Esa es la respuesta de Anne. A claro, ver. Pues, vale, que Carlos primero, pero es que es justo lo que yo iba a apuntar. Bueno, ese es un gran dato, Gabriel, eh, y precisamente creo que puede sentirse, ¿no? Eh, es un tema que musicalmente es, es pequeño, tiene un, una atmósfera. Imagino ahí a Tilo creando unos acordes con estos pads que pueden tener sus sintetizadores. Y. Eh, pues simplemente con, dentro de esta atmósfera es cuando nace esta voz de, de Anne, ¿no? Y lo, lo visualicé perfectamente, así como lo estabas contando. Parece salido de una improvisación, pero una improvisación en un muy buen momento con los artistas indicados, ¿no? Eh, me encanta, me encanta escuchar eso que, que comentas. Obviamente es un tema precioso porque eh, ¿qué mejor que despertar esa alma o esos orígenes de una mujer como Anne? ¿no? teniendo a esa artista que tenemos, eh, una, una tecladista con sus limitantes, si ustedes quieren, pero poseedora de una voz preciosa, ¿sí? un timbre único, único, eh, um, único, pero también el de Elisa Gerard es, es único, ¿no? Y van como de la mano. Eh, entonces, eh, no, no se necesitaba mucho para que este tema fuera grande, porque tenía una gran presencia, un gran este, eh, respaldo con, con esa voz tan. tan tan sobrecogedora que tiene Anne, ¿me explico? Así que de por, por, por todos estos elementos, pocos, es suficiente para tener un tema así de, 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 de místico, de, de, de fantasioso, eh, nostálgico, y obviamente también eh, tiene como de espiritual mucho, ¿no? Eh, una, una joya eh, también de, de Anne, de las muchas que tiene, obviamente en esta época eh, sobresale, ¿no? Y también, ¿por qué no está en. en en Fasade tiene su arma propia, ¿sí? Y porque claro. el tema de Fasade, pues ya sabemos, que, correspondiente a Anne, ya sabemos cuál es, ¿no? Y bueno, hablaremos de él en su momento. También lo vamos a desglosar y le vamos a echar muchas flores. Pero este es un lugar perfecto para un tema así de bonito como fue este, que es Banjine. De hecho, claro, Juanan, que... espérame, antes de que nos des tu ¿Dice? opinión, te quiero preguntar algo. ¿No te has recordado también al trabajo que hace Enya en el soundtrack de Lord of the Rings en cierto momento? Es claro. que Claro. Pero porque todo el mundo bebe de Descan Dance, Yo iba a apuntar Ellen, ¿vale? Okay. Pero, pero de una pero pero de una manera obvia. Pero ¿por qué? Porque Ellen eh, ha eh, los do, eh, las dos personas que están detrás de esa agrupación tan extraña, ¿no? Tan particular que les pasa un poco como, como lacrimosa a eh, la Han eh, declarado su admiración tremenda por Descan Dance una y mil veces, incluso incluso de agradecerles a ellos por su música en, en los libretos de, de, de algunos de sus trabajos. ¿no? Eh, hay un Ellen que empieza no, no en la primera trilogía, eh, donde también sí que se pueden encontrar cosas, pero sobre todo en la, en la, en, en, en la finalmente trilogía, pero que iba a ser una pentalogía del de ciclo de los vientos. Eh, Sí que podemos ver conexiones mucho más evidentes con Descendants. ¿Por qué? Porque empiezan a utilizar como pasajes sonores industriales tipo drum music, ¿no? Con, lo, con las notas sostenidas que se alargan hasta el infinito, ¿no? Eh, tiene mucho de rollo tipo Dark Ambient, ¿no? Este, este tipo de, de, de música que, que, no sé, que tiene también su público, ¿no? Y que cada vez salen más, más bandas y que, y que muchas de ellas. Mucha, mucho de este tipo de música que se hace no, no requiere de muchos medios, ¿no? Que se hace eh, en ocasiones, los músicos tiran de, de sintetizador y hacen, hacen cosas súper chulas. Eh, pensemos en la, la Winter Music, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de música, ¿no? Pero es eso, o sea, la, la, la conexión que uno puede encontrar. Alguien que haya escuchado a Ellen, escucha Banquina y dice, ahí va, parece Ellen. No es que parezca Ellen, es que tanto unos como otros apuntan a Descan Dance, que son los inventores de, del asunto, digamos, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos aquí es un tema absolutamente atmosférico, como con un carácter ritualístico, místico. Luego, claro, a todo esto hay que sumarle la lengua finesa, que es una lengua que ya en sí mismo tiene mucho de todo esto. Luego, una cosa que a mí, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo encuentro aquí a un ane, o sea, en su salsa, o sea, súper a gusto, cantando en su lengua materna, súper, no sé. Y luego, por ejemplo, la letra, que es un poco enigmática, que medio entiende, medio se te queda como suelta. Entiendo perfectamente lo de la improvisación, porque yo creo que debieron mantener algo de esa improvisación. Yo creo que debieron, debió, antes de luego, de escribir la letra, debió de pulirla un poco, pero algo debió quedar de ese primer impulso. Y entonces, por eso la letra tiene como ese puntito así, que es como tan enigmático como la propia música. A mí me parece una joya, pero a reivindicar de la crimosa una anomalía también de, de la crimosa y que obviamente solamente podía estar en, en este single o en un trabajo tipo Satin Spill o algo parecido, pero desde luego no en un álbum. Y yo quiero apuntar dos cosas adicionales. Mm. Este, número uno, este yo creo que nace mucho de la cabeza más de JP que de Tilo en cuanto a la mm. ambientación y, 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 y el hecho de estar eh, experimentando. Y dos, ¿Cómo no reivindicar a la propia Anne Nurmi con esta capacidad de haber eh, hecho esta improvisación, una letra, eh, adaptarse también a la música? Mm. Eh, o sea, mis respetos para Anne. ¿eh? O sea, quien diga que ella no, no sirve para nada, este tema puede callar bocas, porque lo hizo desde la improvisación y lo hizo bien. Claro, pero es que a lo mejor. No lo sabemos, porque esto no se ha repetido en Lacrimosa, pero es que igual ANE se expresaría mejor haciendo una música de este tipo. ¿Vale? O sea, a ver, eh, eh, mm, ANE tiene limitaciones, pero eh, ¿qué músico no las tiene? ¿Qué cantante no las tiene? ¿Qué artista no las tiene? Todo el mundo tiene limitaciones. Limitaciones de tipo. Físico, de tipo técnico, de tipo tecnológico, o sea, las limitaciones, todo artista tiene que lidiar con las limitaciones de su tiempo y con las suyas propias, las que, las que, las que tiene él mismo, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, deberíamos pensar también que Anne, cuando canta, pues bueno, canta en un idioma que no es el suyo, ¿vale? Entonces, yo aquí veo, veo a un Anne que está, o sea, súper a gusto, o sea, no sé, pero. Pero es algo parecido a ese prólogo, ¿no? A, a esa parte en lengua finesa también, esa cal, ¿no? Donde tenemos también una ANE que está como en su salsa, ¿no? Como súper a gusto. Entonces, bueno, en fin. Pero esto es algo de lo que, por desgracia, por lo menos para mí, eh, pues la Crimosa nos ha privado un poco, o bastante, y entonces pues tampoco, tampoco sabemos, sabemos mucho más. Pero bueno, a mí me parece un tema, como digo, a reivindicar y, y de una belleza... Pero tremenda, pero tremenda, vamos. Totalmente. Y por eso, por eso precisamente es una joya, ¿no? Porque no se repitió nuevamente. Sí, sí. Al, final, al final con estos temas, con estos dos últimos, pero también con Mutatio Spiritus, por ejemplo, son. O sea, su importancia es esa, que son como bellas anomalías, ¿no? Son como en ese tesoro que es lacrimosa, donde siempre, siempre brilla Chacal, Cabinet, ¿no? Y tantos otros temas, pero es que luego. O sea, cuando, cuando vuelves a estos trabajos, dices, madre mía, es que. O sea, son temas que tienen un perfil más bajo porque no están presentes en los directos. Y al no estar presentes en los directos, al no ser tocados en directo, normalmente, o algunos de ellos nunca jamás, eh, tampoco están en las ediciones en DVD, no, por supuesto no están en los videoclips, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que son como. Eh, es como que ellos mismos llevan la carga del olvido de alguna manera. Si a esto le sumamos que muchos fans, me temo, no sé qué pensáis vosotros, yo, yo creo que pensamos igual, ignoran por completo el tema singles, o sea, yo creo que los fans se tiran directamente a la yugular de los álbumes, eh, tanto y si los Copical. compran como si no, pero yo creo que este tipo de publicaciones a muchos lacriñoños no les interesan especialmente. ¿no? Bueno, nosotros tenemos la cosa de que este tipo de programas se ven menos, siempre que hacemos un... ¿no? ya lo hemos mencionado alguna vez, entonces, son los, bueno, son la, todo el ciclo hace, maldito de la Criñoños, los singles. El ciclo maldito. Entonces, al final, todo esto hace que, que estén envueltos estos temas de una no, obra así como de misterio especial. Pero bueno, hay, eh, al que tenga buen paladar, pues podrá disfrutar de, de ellos como disfrutamos nosotros. Así es. Ya que, ya que hemos mencionado últimamente, eh, por obvias razones, este, plataformas digitales como Spotify, eh, bueno, me acordé de una pequeña anécdota y es que. Eh, hace unos años, por ahí 2005-2006, eh, tenía una amiga a la que le gustaba mucho cantar y eh, me dio la tarea de hacerle un, ya no me acuerdo si fue un, un cassette o fue un CD, creo que fue un CD eh, recopilatorio de temas exclusivos de Anne. Entonces, imagínense lo chulo que es un, un, un disco de, de temas únicamente de Ane. De ahí a 2005 creo que alcanzó a estar este... My no Last part, Goodbye. No? My Last Goodbye, tienes razón. Ese, ese fue el último, el último tema que, que lo componía. Pero pues ahora con las plataformas digitales haciendo sus listas de reproducción, pues se pueden dar el lujo de hacer una lista de reproducción. Un y obviamente este va a ser uno de los más bellos que va a poseer esa lista. Entonces, y otra cosa que yo apuntaría es, eh, no, digo que, no digo que esto sea, a ver, lo que voy a decir ahora, no digo que sea causa-efecto, ¿no? Pero, por ejemplo, es obvio que JP, lo ha dicho Gabriel muy bien, JP es, tiene, mete mucha mano en este tema, ¿vale? Esto, esto es lo que le mola a JP, pero... Eh, Sería pensable imaginar a un Tilo y a un JP hablando con Tilo en la cabeza ya Snake Skin, ¿no? Eh, que Snake Skin es un proyecto que se va a nutrir mucho de sí, de ritmo y demás, pero sin abandonar por ello eh, la utilización de melodía incluso neoclásica de muchas de, la, mucha de, la, de las cosas que ha hecho la durante tanto años pero también de creación de atmósfera y demás. O sea, sería pensable, porque, insisto, esto es de 2001, ¿vale? De 2001, de, de finales de 2001, Snake Skin empieza, o sea, eh, Music for the Lost, que es el primero de, lo, de los álbumes, eh, sale en 2004, no recuerdo ahora mismo el mes, en 2004, pero claro, eh, eh, Tilo siempre ha dicho que llevaba mucho tiempo pensando en hacer un proyecto de esas características, ¿vale? Pero, ¿de cuándo son los primeros temas? ¿De cuándo son las primeras indagaciones de Tilo respecto a esto? ¿No? Entonces, bueno, eh, ahí lo dejo. Claro. Sí, yo creo que esas, eh, eh, te digo, entre Promise Land, Banquina, Metus Version de Del Morgue esa versión que no le gusta nada a Carlos de, de Minds, Bites, creo que esos son los indicios de, de Snake Skin. Exacto. exacto. Pero bueno, que es ya muy diferente en su a Snake momento, Skin ¿no? es muy diferente ese último tema es muy diferente a Snake Skin pero que es ese estilo que está trabajando de una manera muy 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 similar sí que ya hay como una dualidad de estilos en su cabeza Exacto. no ya están haciendo así es pero bueno chicos ya hemos llegado al final no olviden suscribirse a este, a este canal eh, denle like al video comenten vayan al grupo la en el mundo en Facebook y déjenos sus comentarios participen en las dinámicas y les lanzo un reto. Rompamos el ciclo maldito de los videos de los singles y lleguemos a más vistas. Ayúdenos a provocar eso. Ahí tienen el de Alex Ligue, Chacal, Sources Scorsescu, Alain Esusbite y este video de el Morgan Dana. Eh, en fin, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima emisión de La Crinioñosa. Hasta la próxima. Gracias.